A Tabasco, porque pues por ahorita no es un Edén, es un drama lo que se vive en Tabasco, y allá se encuentra nuestro compañero, amigo, periodista de muchos años, conocedor de la entidad, Jorge Soberano, quien nos tiene este reporte. Adelante, Jorge, buenos días. Buenos días, Verónica y estimada audiencia de W Radio. Literalmente en Tabasco aplica el dicho llueve sobre mojado ante la alerta del frente frío número 13 y el potencial de humedad y fuertes lluvias que trae consigo el poderoso huracán Lota categoría 5 sobre Guatemala, Chiapas y Tabasco, lo que generará un incremento en los principales ríos de la entidad tabasqueña, manteniendo en alerta a la ya afectada población y autoridades locales. La preocupación por las aguas que escurrirán en la planicie tabasqueña desde Guatemala, Chiapas y la Sierra Estatal se intensificaron al escuchar el llamado de alerta que hacía el gobernador chiapaneco a sus ciudadanos, donde no deja duda del gran embate de la naturaleza que se avecina. Porque va a llover intensamente a partir de mañana, martes, miércoles, jueves, viernes, y por favor hay que retirarse de las zonas de riesgo, ya sea cerca de los ríos o en las montañas. Apenas este fin de semana, la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informaba en la conferencia de prensa por la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al estado, que los damnificados en Tabasco ante las inundaciones incrementaron a 302.498 personas, 899 comunidades impactadas, 99.573 viviendas afectadas y, lamentablemente, 8 personas fallecidas, aunque apenas la noche de este domingo se reportaba la víctima número 9 por estas inundaciones. Por su parte, el gobernador Adán Augusto López Hernández reconocía que en Tabasco permanecían 18 puntos considerados críticos ante las anegaciones y en los cuales se seguía trabajando. Así también el secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, detalló que elementos de esta corporación han evacuado a alrededor de 2.200 personas en todo el estado. En general, Vero, en Tabasco desde hace más de 40 días de inundaciones se ha visto de todo, desde las promesas incumplidas de las autoridades y hasta de quienes han querido sacar provecho político de la adversidad y la desgracia del pueblo. Mientras toda la estructura gubernamental afirma, confirma y reafirma que la ayuda está llegando hasta los lugares más apartados y afectados por el agua, al mismo tiempo el exdelegado de la colonia Gaviota Sur se despojaba de su camisa para ser flagelado frente al mismísimo Palacio de Gobierno en protesta a la falta de sensibilidad y el atraso en ayuda a esta zona anegada por las aguas del río Grijalva aquí en la capital tabasqueña. Siempre habrá dos caras de la misma moneda, como la de Frido, el perrito viral en redes sociales que tras ser rescatado por la Marina después de encontrarlo aferrándose a la vida con sus patitas delanteras, hoy sabemos que ya forma parte de las filas de esta institución y ahora será él quien lleva a cabo labores de auxilio a la población desde su nuevo hogar. Pero quienes finalmente en medio de la tragedia y con la resiliencia como bandera continúan ayudando sin mirar a quién son nuevamente los ciudadanos, el pueblo salvando al pueblo. Finalmente, Vero, Dios proteja a Tabasco de las lluvias, de los malos gobernantes, de los malos ciudadanos, de las malas decisiones de inundar a las zonas indígenas por salvar a Villahermosa, que contrasta con uno de los gritos de batalla de la actual administración federal. Primero los pobres. Hasta aquí mi reporte, Verónica, desde Tabasco para W Radio, Jorge Soberano. Gracias, Jorge, gracias por este despacho informativo muy completo, pues es parte de la realidad de lo que se vive en Tabasco, porque sí, una cosa es lo que dice el gobierno y otra cosa es lo que están padeciendo en carne propia miles y miles de damnificados que han perdido todo y que en algunos casos y en algunas familias han perdido alguno de sus integrantes. Y como lo decía Jorge, efectivamente, ayer se flageló William Morales Alejo, quien es el exdelegado de Gaviota Sur, y esto fue lo que decía en plena plaza de esa zona. Vamos a escuchar. Fueron albergues que son maltratados. Yo no sé si este gobierno carece de humanización, pero no se vale. No se vale Tabasco, no se vale México, no se vale que te vendan un discurso todos los días en las mañaneras donde todo marcha y funciona bien en Tabasco. Es mentira. Día 12 y apenas ayer empezaron a llegar las ayudas a la gente, repito, que se fue hasta el tobillo. Familias y miles de niños y miles de gente quedaron atrapados. Pues ahí está lo que reclamaba este hombre, la
la decisión de inundar a las zonas indígenas sin decir agua va, ¿verdad? Les abrieron las compuertas y se fue el agua de las presas a esas regiones por salvar la capital, donde, híjole, los contrastes son monumentales. Veíamos ayer filas y filas para entrar a los centros comerciales de Villahermosa y aprovechar el Buen Fin. Vamos a una pausa y regresamos con más.